cantemos nuestro canto con viva emoción y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavo rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo indolente y servil, si en su pecho la llama estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libre sabrá. Que si dolo y ardida es luciero de un intruso señor al desdén, las carreras velen, campos fueron, que cubiertos de gloria se ven. Que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, al cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente, orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad, que los ecos se agiten mientras llenos de noble ansiedad nuestros campos de gloria repiten: libertad, libertad, libertad. De empezar nuestra labor, están haciendo las suyas las abejas en la flor. Muy buenos días, queridas familias y maestras. Muy felices y alegres de estar aquí junto a ustedes en este día hermoso que Papá Dios nos ha regalado. Recuerdan que este es su espacio, no solo para aprender, sino para imaginar y divertirte con toda la familia. Así es, profe Raisa. Pónganse muy cómodos porque tenemos muchas actividades dedicadas especialmente para ustedes. Así que si ya están preparados, no se diga más, vamos a empezar. A la clase,
ya es hora de empezar nuestra labor. Ya están haciendo. Llegó de ponerse a estudiar, de aprender las cosas que me hará sentir mejor. Y voy a estudiar y voy a cantar, y con mi profe en clase yo me voy a superar. La hora llegó, ya voy a estudiar, y con mis amiguitos aprender es magistral. La hora llegó, ya voy a estudiar, vamos, date prisa que la clase va a empezar. Aprendo la A, aprendo la B, aprendo muchas cosas y qué chulo es aprender. Y voy a crecer y seré la mejor, porque en esta clase jugaremos a aprender. La hora llegó, ya voy a estudiar, preparar las cositas, que aprender es magistral. La hora llegó, ya voy a estudiar, preparar las cositas, que la clase va a empezar. La hora llegó, ya voy a estudiar. Vamos a deprisa que la clase va a empezar. ¡Vamos, niños, niñas! ¡Arriba, arriba! ¡A la clase que ya es hora! El momento llegó de ponerse a estudiar, de aprender las cosas que me hará sentir mejor. Y voy a estudiar y voy a cantar, y con mi profe en clase yo me voy a superar. La hora llegó, ya voy a estudiar, y con mis amiguitos aprender es magistral. La hora llegó, ya voy a estudiar, vamos, date prisa que la clase va a empezar. Aprendo la A, aprendo la B, aprendo muchas cosas y qué chulo es aprender. Y voy a crecer y seré la mejor, porque en esta clase jugaremos a aprender. Ya llegó la hora de aprender. Ya tengo mi mascota, ya tengo mi lapicito, y la lonchera que no falte, llena de huesitos. Queridas familias y maestras, hoy tendremos un día cargado de muchas emociones. Los niños ayudarán, escucha muy bien, ayudarán a un fabricante a elegir ¿cuál palabra es la correcta para colocar en cada letrero? Además, resolverán problemas comprando latas de pintura. Así que no se muevan de sus asientos porque esta gran aventura apenas comienza. Y otra vez juntitos vamos a jugar. ¿Qué?
lejos y que jamás vuelva. Maestras y familia, porque aprender es divertido, continuamos trabajando con el cuadernillo número 4, semana 4, actividad 3. Elijo los letreros que corresponden. Tarea 2. Leo atentamente palabras que se encuentra en la página 37 de tu cuadernillo. Aquí leeremos letreros e identificaremos cuál imagen corresponde. Y para la siguiente actividad, actividad 3, tarea 3, elijo y escribo palabras, que es una continuidad de la tarea 1. Aquí escribiremos palabras y realizaremos, para finalizar la actividad número 4, resuelvo problemas. Tarea 1, juntemos latas de pintura. Y para finalizar, niños y niñas, aprenderemos aquí sumas utilizando latas de pintura. ¡Qué día más divertido! Todas estas tareas se encuentran en la página 37 de tu cuadernillo número 4. Los recursos que vamos a utilizar son tu plan mensual, lápiz de carbón, hoja en blanco, imagen, marcador, signos de más e igual. Nosotras vamos aquí a utilizar papelógrafo, tarjetas con imágenes, así que ya saben, busquen todos sus materiales para que juntos continuemos con esta aventura. ¿Están ahí? ¿Están listos y listas para dar inicio a esta actividad? ¡Qué bueno! Continuamos trabajando con el día 2, la actividad 3 de su cuadernillo número 4. Elijo los letreros que corresponden. Aquí realizaremos la tarea 2. Leo atentamente palabras para los letreros que se encuentra en la página número 37. Niños y niñas, ¿recuerdan que estuvimos conversando acerca de los letreros? Sí, recuerda que en actividades anteriores estuvimos jugando al veo veo y también identificando los letreros de los comercios. ¡Sí! ¿Recuerdan esos letreros? ¡Sí! ¡Sí! ¿Cuáles eran? Comenta con el adulto que te acompaña. ¿Recuerdan ese comercio donde se vende frutas y víveres? ¡Sí! ¿Cómo se llama? Mercadito. Muy bien. ¿Que tenía un letrero? Mercadito, muy bien. ¿Y ese comercio donde se vende arroz, habichuelas, pan y muchas cosas? ¿Recuerda ese letrero, ese nombre? Colmado Don Julio, muy bien. ¿Recuerdan ese comercio que me gusta mucho donde venden pasteles, donas, galletas dulces? ¿Lo recuerdas? Qué rico. Que tenía un letrero y había una señora entregando un pastel. ¿Sabe cuál es? Muy bien, la repostería. Muy bien. Les cuento, niños y niñas. Ay, profe Carmen, que a un fabricante de letreros tiene que elegir un letrero. ¿Sí? Ay, profe Carmen, y no sabe cuál elegir para poner en el lugar que le corresponde. ¿Qué tal, profe Carmen, si ayudamos al fabricante a elegir el letrero que corresponde para el comercio? Excelente idea. Niños y niñas, ustedes sabían que los letreros hay que colocarlos arriba para que la gente cuando vaya por las calles pueda leerlos y verlos. Sí.
Muy bien, ahora para ayudar al fabricante, vamos a leer estas palabras y así identificar cuál palabra colocar en ese letrero que el fabricante necesita. ¿Están listos? Sí, pues vamos a leerla. Un letrero para poner arriba de una escuela. Espuela, estela, escuela. Otra vez, un letrero para poner arriba de una escuela. Espuela, estela, escuela. Un letrero para poner arriba de un banco. Banco, barco, banco, bando. Barco, banco, bando. Un letrero para indicar que no se debe pisar en ese lugar. Un letrero para indicar que no se debe pisar en ese lugar. No pesar, no pintar, no pisar. No pesar, no pintar, no pisar. ¿Cuál de estas tres palabras debemos colocar en el letrero? Vamos a ver. ¿Será espuela, estela, escuela? Observen bien. Arriba de la escuela, ¿cuál de esas tres palabras debemos colocar? Escuchen bien. Espuela, estela, escuela. ¿Cuál? Escuela, muy bien. Escuela es la palabra que debemos colocar arriba de la escuela y el fabricante la va a colocar la palabra escuela, escuela. Vamos a colocar la imagen y la palabra aquí. Niños y niñas, ¿cuál de estas tres palabras debemos colocar arriba de un banco? ¿Cuál? Vamos a ver. ¿Será barco, banco, bando? Barco, banco, bando. ¿Cuál? Banco, muy bien. Vamos a colocar la imagen aquí y el fabricante va a colocar arriba del banco la palabra banco, banco. Muy bien. ¿Cuál de estas tres palabras debemos colocar en esta imagen? Esta imagen es de una grama y como la grama no se debe pisar, ¿cuál de estas palabras debemos colocar? No pesar, no pintar, no pisar. Vamos a escuchar nuevamente. Pongan mucha atención. No pesar, no pintar, no pisar. ¿Cuál? Ya sabes. Muy bien. No pisar es la palabra que el fabricante debe colocar arriba de la grama para que no la pisen. No pisar. No pisar. Muy bien. Vamos a colocarla aquí. Vamos a retomar nuevamente. Niños y niñas, el letrero que debemos colocar arriba de la escuela debe decir escuela, escuela. El letrero que debemos colocar arriba del banco debe decir banco, banco. Y el letrero que debemos colocar arriba de la grama porque no se debe pisar es no pisar, no pisar. Recuerdan que cuando dijimos la palabra escuela, habían otras palabras que tenían sonidos parecidos. Sí, ¿lo recuerdas? Vamos ahora a buscar cuál es el sonido diferente de estas dos palabras. Pongan mucha atención. Espuela, espuela, escuela. ¿Cuál es el sonido diferente de estas dos palabras?
¿Pudieron escuchar? Sí. Sí, en la palabra espuela hay un sonido diferente que en la palabra escuela. Escuela. En la palabra escuela hay un sonido diferente que en la palabra espuela. En la palabra escuela el sonido suena. Y en la palabra espuela el sonido es. Vamos a subrayar ese sonido. La palabra espuela, el sonido es. Vamos a subrayar aquí. El sonido diferente. Sí, el sonido diferente. Y en la palabra es escuela, el sonido es. Vamos a subrayar ese sonido. Muy bien. Ahora, niños y niñas, vamos a ver el sonido diferente en estas dos palabras. Banco. Bando. ¿Pudieron identificar ese sonido diferente que hay en estas dos palabras? Banco. Bando. La palabra banco tiene un sonido diferente al de la palabra bando. Vamos a escuchar ese sonido. Banco. El sonido es. Bando. El sonido es. Vamos a subrayar esos sonidos. Banco. Vamos a subrayar ese sonido. Ahora vamos a subrayar el sonido de la palabra bando. Excelente. Vamos a ver en estas dos palabras cuál es el sonido diferente. No pesar, no pisar. No pesar, no pisar. ¿Pudieron verla? En esta palabra está la vocal E y en esta la vocal I. Vamos a subrayar esas vocales. No pesar, subrayaremos la vocal E y no pisar. No pisar, subrayaremos la vocal I. I. Ahora sí, está completa. En esta palabra subrayamos, que es espuela, subrayamos la. Y en esta palabra, que es escuela, subrayamos el sonido. En esta palabra, banco, subrayamos el sonido. Y en esta palabra, bando, subrayamos el sonido. En esta palabra, no pesar, subrayamos la vocal E. Y en esta palabra, no pisar, subrayamos la vocal I. Excelente, profesora. Muy bien, excelente trabajo, niños y niñas. Ven que cada día aprendemos algo nuevo. Niños y niñas, con el adulto que les acompaña en casa, realicen esta actividad, la actividad 3, tarea 2 de la página 37. Y diviértanse. ¡Ay, qué hambre tengo! Mi mamá siempre me dice, Firulai, tienes que alimentarte bien. ¡Ay! Y ya me dio hambre. Vamos a merendar. Y vamos a cantar. Ya pasaron varias horitas desde que a mi mamita me dio de desayunar. ¡Canta! Por eso es que en mi barrita voy sintiendo cosquillita y es hora de merendar. Así que lavo mis manitas y tomo mi meriendita porque ya me va a ayudar a crecer más fuerte y a ser más sabio, a ser más rápido que un rayo. ¡Galletitas! ¡Ay, un bolito de guandules! Pero a mí, al Firulai, lo que más me gusta es un huesito. Por eso es que en mi barriguita voy sintiendo cosquillitas y es hora de merendar. Así que lavo mis manitas y tomo mi merendita.
Ay, pero nada como un rico huesito. Y le podemos echar cachucia. Todos a merendar. Qué rico. Ay, y lávense las manitas antes de ir a merendar, ¿eh? Acuérdense. Se lo dice Firulai. Llegó el momento de una pausa, pero no se preocupen que ya volvemos. ¿Ya tomaron un descanso? ¡Qué bueno! Para continuar con nuestros saberes. Queridas familias y maestras, continuamos con este proceso de enseñanza-aprendizaje. Y en el día de hoy trabajaremos la actividad 3, tarea 3. Elijo y escribo cada letrero que se encuentra en la página 37 de tu cuadernillo. Niños y niñas, ¿recuerdan la actividad anterior? Sí. Sí, donde ayudamos al fabricante de letreros a elegir unas palabras. ¿Lo recuerdan? Sí. Yo sé que sí. ¿Cuáles eran esas palabras? ¿Ustedes las recuerdan? Sí. Sí. ¿Dónde hemos visto esas palabras? ¿Y en cuáles letreros la hemos usado? Esas preguntas, convérsalas con el adulto que te acompaña en casa. ¿Ya la conversaron? ¡Sí! Sí. Vamos a ver esas palabras. Esas palabras eran escuela. Escuela. ¿La recuerdas? Sí. La otra palabra es banco. Banco. Y la última palabra que trabajamos en la actividad anterior fue o es no pisar. No pisar. ¿La recuerdan ahora sí? ¿Y dónde la hemos visto? Profe Raisa, ¿tú recuerdas dónde hemos visto palabras como estas? Claro que sí, profe Carmen. Esta que dice escuela está encima en la escuela, el letrero, el cual nos indica que es una escuela. Y este también va acompañado del nombre de la escuela. Así es, profe Raisa. ¿Y esta, niños y niñas? ¿Recuerdan dónde la hemos visto? Sí. La hemos visto en letreros donde hay grama y nos indica no pisar. No pisar, para que no pisemos la grama. ¿Y esta? ¿La recuerdan? Sí. ¿Saben dónde la han visto, verdad? Sí. Sí, la hemos visto en letreros donde hay bancos. Como en el parque, profe Raisa. Sí. ¿Dónde más? En los hospitales atrás, que tiene un área donde hay bancos para que las personas puedan sentarse. Y la hemos visto en letreros que dicen banco, banco. Así es. Niños y niñas, ya si recuerdan las palabras, la vamos a leer nuevamente. Escuela, banco, no pisar, no pisar. Vamos a escribir esas palabras y les vamos a mostrar cómo hacerlo letra por letra. Bien, vamos a iniciar con la primera palabra, que es escuela. Esta identifica la escuela, por eso está ese letrero encima de la escuela. Iniciamos con la primera letra. Recuerda... Muévete para acá, sí, para favor. Yo poder escribir las palabras. Gracias, y así los profe niños Carmen. Puedan verla.
Como vamos a escribir esta primera palabra, que es escuela, esta inicia con una letra. ¿Recuerdan qué letra es esta? Esta es la vocal E. Y vamos a escribirla. Vamos a proceder a escribir la vocal E. Muy bien. Ya tenemos escrita la vocal E. La letra que le sigue es la letra S. Muy bien. Aquí ya tenemos S. La letra que le sigue es la C. 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 Y la letra que le sigue es la vocal U. Y ya aquí tenemos escrito escu. Muy bien. Continuamos con la vocal E. Con la vocal E. Entonces vamos a escribir la vocal E. Escue. Sigue la letra L. Escribiremos la L. Y por último, la vocal A. La vocal A. Y ya está escrita esta palabra. Escuela. Muy bien. Escuela. Continuamos con la segunda palabra, que es banco. Banco. Banco inicia con la B. Vamos a escribir la letra B. ¿Qué vocal le sigue? Muy bien, la vocal A. Escribimos la vocal A. Y aquí dice va. ¿Cómo dice? Va. Muy bien. ¿Sabes qué letra es esta? ¿La reconoces? Muy bien, es la N. N. Y aquí dice van. Van. ¿Cómo dice? Van. Muy bien. ¿Sabes qué letra es esta? Claro que sí. Esa la hemos trabajado mucho. Es la C. C. Y por último, la vocal O. O. Banco. Muy bien. Y por último, tenemos esta palabra que dice no pisar. No pisar. Vamos a escribir la N mayúscula. Esta es más grande. Observen cómo la profe Carmen lo va a escribir. Esta letra se escribe mayúscula, más grande. Muy bien. ¿Qué letra le sigue? La vocal O. Muy bien. Y aquí dice no. ¿Cómo dice? No. Muy bien. Continúa la letra P. ¿Qué letra es esta? La letra P. Esta ustedes la conocen. Claro, la hemos trabajado varias veces. ¿Qué vocal le sigue a la letra P? La vocal I. Muy bien. Y aquí dice no pi. ¿Cómo dice? No pi. Muy bien. Le sigue la letra S. ¿Qué vocal le sigue a la S? La vocal A. Muy bien. ¿Y cómo dirá ahí? No pisa. No pisa. Y para finalizar, la R. Y ya está completa la palabra no pisar.
Vamos a repasarla nuevamente. Escuela, escuela, banco, no pisar, no pisar. Y para finalizar, vamos a asociar las imágenes con las palabras de cada letrero. Niños y niñas, ¿recuerdan esta imagen? ¡Sí! ¿Qué es? ¿Qué nos indica? Esta imagen, yo sé que ya la conoces y la recuerdas muy bien. Es un banco. ¿Y dónde ustedes creen que corresponde esta imagen? ¿Con cuál letrero va? ¿En no pisar? ¡No! ¿En escuela? ¿O en banco? Sí. En banco, muy bien. Vamos a colocar la imagen del banco con la palabra banco. Y esta otra imagen, ¿la recuerdan? Sí. Yo sé que ustedes ya saben desde que la vieron. Es, ¿qué? Muy bien, grama. ¿Y dónde debemos colocar esta imagen? ¿En cuál palabra? ¿En escuela? No. ¿En no pisar? Sí. Muy bien, esta debemos colocarla en no pisar porque el letrero nos indica que no debemos pisar la grama. Y esta sí que está fácil. Ya ustedes saben sí. ¿Qué es? Una escuela. ¿Y dónde debemos colocarla? Muy bien, en la palabra escuela, para así ayudar al fabricante a colocar cada palabra en el letrero. No pisar, escuela, banco. Niños y niñas, recuerden realizar esta actividad, escribir esas palabras como puedan con el adulto que les acompaña y sobre todo diviértanse. Niños, aquí estoy hoy para enseñarle otra cosa muy interesante para que todos ustedes aprendan mucho. Vamos a hablar de la música. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo de una canción que le quiero dedicar a una muy amiga mía de Firulay. Sí, ahí va. Atiendan, esto es música. Por ejemplo, hay muchos tipos de música, pero esta es una. Que alguien avise a mi amiga que le voy a cantar una canción. Voy. 1, 2, 3, Dona Liberta me quiere gobernar y yo le sigo la corriente porque me dice quién es la gente que Dona Liberta me quiere gobernar. Dona Liberta me quiere gobernar y yo le sigo la corriente porque me gusta que diga la gente que Dona Liberta me quiere gobernar. Bueno, un saludo a Doña Liberta. Bueno, eso es música. Sí, hay muchas formas de música. Hay música clásica, que es esa que tocan con violines, cuerdas, cello, mucha flauta, trombones, la tocan en el teatro, son mucha gente, mucha. Esa es música clásica, es muy bonita y es música muy antigua. Hay música también popular. Dentro de la música popular está, por ejemplo, el merengue. Sí. Está la música típica, sí, la que hace Fefita, María Díaz, toda esa gente. Sí, está también la bachata, sí, la bachata, que es muy linda. Todo eso es música, la música alegra nuestras vidas. A mí me encanta, yo tengo una canción que es mía, todos ustedes la conocen, que es la canción de la merienda, de Vamos a Merendar. Todo eso es música. Con la música nos entretenemos, hacemos arte, sí, lo pasamos bien y también podemos transmitir mensajes. Yo les suelo cantar a mis perritas cuando las quiero enamorar. Sí, les canto canciones de amor. Sí, la balada, sí, tú transmites amor con canciones, transmites alegría, puedes bailar. Sí, todo tipo de música. Cuando vas a un baile, ponen música y entonces tú bailas. Sí, los perritos también bailamos. A mí me gusta mucho bailar. Bueno, pues eso es la música. La música tiene muchas notas. Tiene do, tiene re, mi, fa, sol, la,
Y sí, cuando combinas todas esas notas musicales, sale la música. Sí, y cuando combinas muchas notas musicales de diferentes formas, pues haces una canción. Una canción como la de mi amiga. Doña Oliveta me quiere gobernar y yo le sigo la corriente porque me gusta que diga la gente que... Doña Oliveta me quiere gobernar. Hoy aprendimos lo que es la música. ¡Hasta otra! ¡Hasta luego! Doña Oliveta me quiere gobernar. Que le siga la corriente. Porque me gusta que diga la gente que Doña Oliveta me quiere gobernar. Haremos una pequeña pausa así y estaremos en unos instantes. Que estamos de vuelta. Ahora continuemos con nuestros aprendizajes. Seguimos aquí aprendiendo cosas nuevas. Continuamos con la actividad número 4, resolvemos problemas. Aquí realizaremos la tarea 1. Juntamos latas para pintar. Esta actividad se encuentra en la página número 38. Niños y niñas, miren lo que tengo aquí. ¿Ustedes saben qué es esto? Claro que ellos saben. ¿Ustedes lo han visto? Sí. ¿Es una lata de qué? Pintura. De pintura. Muy bien. Y ustedes se preguntarán, ¿para qué la profe Raisa trae una lata de pintura? Si les cuento que quiero pintar mi casa de amarillo. De amarillo, es un lindo sí, color. Sí, profe Carmen, pero niños y niñas, ¿ustedes recuerdan que yo vine un día vestida de pintora? Sí. Sí. Voy a ver si ustedes recuerdan qué hace un pintor. ¿Qué hace? Pintar. Muy bien, pintan las casas, los edificios, los comercios. Muy bien. Y... ¿cuáles herramientas utiliza el pintor? La brocha. Sí, muy bien, la brocha. Y si la pared está muy alta, ¿qué utiliza? Un rolo. Rolo, muy bien, buen trabajo. Profe Raisa, si tú vas a pintar tu casa, necesitas varias latas de pintura. Ah, sí. Y te digo algo. Yo estoy segura que necesitas varias. Porque ¿varias? ¿Tú sí, crees? Porque tu casa y la mía son igual de grande. Ah, del mismo tamaño. Del mismo tamaño. Sí, es cierto, profe Carmen. Y, profe Raisa, cuando yo pinté mi casa, ajá, utilicé varias latas de pintura. ¿Varias? Entonces, yo tendría que comprar varias latas de pinturas. El pintor me dijo que debía comprar varias latas de pintura y entonces yo compré 5 latas. Ah, pues, ¿con 5 latas me da? No, mira, no. Profe Raisa, compré las 5 latas de pintura y se agotaron, me faltaron paredes por pintar. Entonces tuve que comprar 4 latas más. ¿Cuántas? 5, 4. Sí. No. ¿Y cuántas compraste en total, profe Carmen, para yo ir a la ferretería y decir, yo necesito tantas latas de pintura? ¿Cuántas latas de pintura compré en total? Sí, porque primero compraste 5, después compraste 4. Yo necesito saber la cantidad total para yo ir a comprar mis latas de pintura y pintar mi casa. ¿Me ayudan a contar para comprobar? Vamos a ver. Primero compré 1, 2, 3. Voy a moverla un poquito para acá. 4, 5 latas de pintura. Eso fue lo primero que compré, niños y niñas. Luego compré 4 latas de pintura. 1,
2, 3 y 4. ¿Cuántas latas de pintura compré? Vamos a colocar los números para ver cuántas latas compramos y así sumamos, profe Raisa. Muy buena idea. ¿Recuerdan cuántas latas compré primero? Porque no me daban la pintura. Primero compré 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a colocar el número 5. Luego compré 4 latas de pintura, ¿lo recuerdan? Porque las paredes eran muchas y entonces tenía que comprar más pintura. Voy a colocar el signo de suma y así sumar las 4 latas. 1, 2, 3, 4. Colocaremos el número 4 para sumar las latas y el signo de igual para saber el total. ¿Cuántas latas de pintura compré en total? Contémoslas todas juntas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 latas de pintura. 5 más 4 igual a 9. Profe Raisa, entonces tú debes comprar la misma cantidad, 9 latas de pintura. Como mi casa es del mismo tamaño que la tuya, iré a comprar mis 9 latas de pinturas. Muy bien. Niños y niñas, en una hoja en blanco van a dibujar una lata de pintura y van a colocar la cantidad total de latas de pinturas. ¿Recuerdan la cantidad total? 9. Muy bien. Y van a escribir aquí el número 9. 9. Muy bien. Pueden dibujar su lata del color de pintura que más les guste. Recuerden ponerle su nombre, escribirle. Yo le voy a escribir el mío. Como ustedes puedan. Como puedan. Y lo van a guardar en la caja de evidencias. En la caja de evidencias. Para que se lo muestren a su maestra del grado. Vamos a guardar ahora en la caja de evidencias. Y ya me voy a comprar mis latas de pintura. Vamos a mover esto por aquí. Hola familia, soy Ania Colón y hoy voy a compartir con ustedes la historia El León y el Balón, un cuento escrito por Joan Feliao e ilustrado por Cuti Reyes. ¡Comenzamos! Leopoldo, Leonardo, León, Leonino, lado a lado patea el balón. Leopoldo, Leonardo, León, Leonino, patea el balón, juega fútbol. Leopoldo, Leonardo, León, Leonino, lado a lado patea el balón. Leopoldo, Leonardo, León, Leonino, patea el balón, juega fútbol. Un león futbolista patea tan fuerte el balón que este cae rebotando hasta reposar en un río sin meterse al fondo. ¡Paz! 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 Todos los sapos y patos se asoman sacando sus cabezas al escuchar el balón. El león se monta en un bote, soplando, soplando, soplando la vela para acercarse al balón. Pero los patos y los sapos también quieren subirse al bote, pero son muy pesados. Entonces el bote se va y se hunde. Y con él todos los animales. Entonces, el león saca dos dedos como saludando. Y todos los animales se quedan a la orilla secándose. Y el balón queda solo.
Leopoldo, Leonardo, León, Leonino, lado a lado patea el balón. Leopoldo, Leonardo, León, Leonino, patea el balón, juega fútbol. Leopoldo, Leonardo, León, Leonino, lado a lado patea el balón. Leopoldo, Leonardo, León, Leonino, patea el balón. Solo se quedó. Y colorín colorado, el león, el balón, ha pateado. Recuerda, leer es más divertido en familia. Te invito ahora a que dibujes un león y una pelota para que puedas recontar esta historia junto a tu familia. ¡Hasta la próxima! Limpia, limpia, vamos todos a guardar. Limpia, limpia, cada cosa en su lugar. Limpia, limpia, vamos todos a guardar. Limpia, limpia, cada cosa en su lugar. Queridas maestras y familia, llegó el momento de recoger y recordar algunas de las actividades realizadas en el día de hoy. ¿Recuerdan estas palabras? Escuela. Sí. Escuela. Banco. Sí. Banco. No pisar. No pisar. Sí. Y esas palabras las escribimos letra por letra en una hoja en blanco. ¿Tú lo hiciste? Sí. Claro. ¿Recuerdan los números? El 5, 4 y que realizamos suma. Yo sé que lo recuerdas. Niños y niñas, recuerden practicar todo lo aprendido con el adulto que les acompaña. Limpia, limpia, vamos todos a guardar. Hola, Nico. Hola, Lula. ¿Cómo estás? Súper, súper, súper bien. ¿Cómo te fue en tu día? Muy, muy, muy bien. ¿Y adivinas por qué? ¿Adivino? No, no adivino. ¿Qué pasó? Porque yo sé de las palabras que son positivas y que te ayudan a ser más seguro de ti mismo. Sí, cuéntame de eso, Nico. Mira, cuando te dicen, oye, tú lo puedes hacer, es una palabra que es positiva porque te están diciendo que tú puedes. Tú puedes. No te pongas de que, no, yo no puedo, yo no puedo. Así como yo pude organizar mi mochila y aprenderme los colores, ahora yo estoy positivo. Así mismo. Eso está muy bien. Mi mami siempre me dice que uno puede, que uno no puede decirse uno mismo que no puede, porque después uno se cree eso y no lo hace, y uno sí puede. Exactamente. Mira, yo no podía alcanzar los otros días la cancha de por allá de mi casa. Y salté, salté, salté y pude. Ah, porque tú creíste en ti. Sí, pero adivina cómo yo pude. ¿Cómo? Mi hermanito me ayudó. Bueno, pero pudiste. Lo importante es tú no dejar de hacer las cosas porque creas que tú no sirves para ellas o que tú no eres capaz. Siempre uno puede tratar de hacer las cosas. Uno no puede nunca decir que uno no sirve para algo o que uno no es bueno en algo. Porque hay personas que son muy hábiles. Hábiles, sí. ¿Qué es eso, Lua? Que tienen, esa palabra me la enseñó mi papá ayer. Por eso la estoy usando. Que tienen habilidad, o sea, que tienen una forma de hacer las cosas que la hacen posible. Bien, entonces, como yo canto y yo rimo, porque yo rimo, ¿verdad que sí? Sí. Yo digo, yo soy Nico, Nico con K. Tú eres hábil para cantar. Ajá, entonces digo, yo soy Nico, Nico con K. Y la palabra positiva me dan seguridad. Y te dan más. Exacto. Y cuando tú veas una persona triste, también tú puedes ayudarla diciéndole palabras positivas. Bueno, le digo una palabra positiva, tengo un bizcocho. Bueno, y también le puedes decir, todo va a pasar, todo va a estar mejor, tú puedes hacerlo, puedes pensar mejor las cosas, tú eres bueno en eso. Esas son palabras positivas que ayudan a las personas. A crecer y a sentirse seguro. Sí, y a saber que pueden. Exacto. Tú puedes, yo puedo, tú puedes y yo puedo, puedo, puedo. Sí, así mismo, Nico. Siempre utilizar palabras positivas que ayuden al otro a crecer. ¡Así! Sí. ¡Hasta la próxima!
Los quiero mucho. Y yo también. Hasta mañana, si Dios quiere, que la pasen bien. Familia, maestras, niños y niñas, llegó el momento de decir adiós, no sin antes recordarles que deben realizar todas las actividades que la profe Raisa y yo trabajamos aquí para ustedes. Recuerden que si no pudieron ver la programación, pueden buscarnos a través de la plataforma de YouTube en el buscador escribiendo Ministerio de Educación, y cuando estén ahí, buscar el grado de preprimario y ahí encontrarás todos los programas que necesitas. Recuerden también que cuando realicen las actividades, colocar su nombre y mostrárselo a la maestra del grado. Hasta mañana, si Dios quiere, que la pasen. ¡Ponle gusto! ¡Mañana nos volvemos a ver! ¡Hasta